gente, ya estamos en Jujuy, provincia de Jujuy. Acabamos de cruzar el camino de la cornisa desde Salta y ya llegamos a Jujuy. Estamos acá entrando en la ruta 9 y vamos hasta Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, pasamos a Salta, vamos a ir a Iruya. De ahí volvemos a la 9 y hasta La Quiaca. Estamos en este lugar que está espectacular. No saben lo que es este camino, la 9, esta parte hermosa. Está toda asfaltada, camino angosto, lleno de curvas, pero hermoso para recorrer. Seguimos en viaje a disfrutar de los paisajes de Argentina. Seguimos viaje, gente, venimos subiendo la 9 para los altos de Jujuy. Miren esos hermosos cerros que nos vienen acompañando. La verdad que una ruta hermosa, impresionante. Y acá estamos en el pueblito Humaya. Miren lo que es, qué bonito esos colores. Y algo que me llamó la atención de este lugar es que han hecho el cementerio arriba del cerro. Allá arriba está, cosas, ¿no?, de esta zona. Qué bonito que es este lugar. Seguimos viaje, rumbo a Purmamarca. Y hasta acá llegamos por la 9 y nos desviamos antes de Tilcara y nos desviamos para acceder al camino que nos lleva a Purmamarca. Ahí está Pablo esperando la foto y nos vamos hacia aquellos cerros con esos colores y ya les muestro cuánto va. Gente, ya estamos en Purmamarca. Miren qué lugar este, la verdad que es impresionante y no hay otra que estar emocionado. Les muestro estas callecitas, estas edificaciones bien antiguas, los colores que tiene. La verdad que se pone hermoso a cada paso.
estamos en la plaza de Purmamarca, una plaza chiquita, bien bonita, como es todo acá en el norte. Tenemos aquí una fuente y después todo alrededor de la plaza hay una gran feria. Y miren ahí arriba. Ah, miren lo que es eso. Bueno, y tenemos acá una gran feria con toda, principalmente, la vestimenta típica del lugar. Hay sacos, ponchos, guantes, llaveritos, recuerdos, bastante completitas. Y este pueblito hermoso, antiguo, todo rodeado por aquellas montañas. Miren lo que es. Y miren, acá sí que se ven bien todos los colores del cerro. ¡Qué espectáculo!
Gente, seguimos avanzando en este viaje y ahora estamos en Humahuaca, Jujuy. Llegamos ya a las partes altas de las montañas jujeñas y estamos en la plaza. Vamos a conocer un poco de este lugar. Estamos frente a lo que es conocido como el Cabildo de Humahuaca, una casa histórica donde hoy funciona la municipalidad. Y cuenta la historia que Humahuaca significa cabeza que llora, ya que en el tiempo de los incas, uno de los caciques fue decapitado por estar enamorado de una princesa y al colgarlo desde un poste, la cabeza empezó a llorar. Y ahí la gente, los lugareños, gritaban cabeza que llora, cabeza que llora, y de ahí sale Humahuaca. Esta es la plaza principal, donde funciona una feria bastante importante, ya que diariamente llegan colectivos turísticos desde la capital de Salta que vienen a visitar este lugar. Y en la feria podemos encontrar todos artículos regionales de la zona. Varios puestitos que decoran esta hermosa plaza con sus calles angostas, con casas de barro, antiguas. Hermoso este lugar que estamos visitando de Humahuaca. Seguimos. ¿Fresca la mañana o no? ¿Va a ser más frío o se va a mantener así? Por ahora se mantiene así el clima. Ah, bueno. ¿Estamos salvados o no? A mí me han dicho que acá en la zona los que tienen vacas son los millonarios. ¿Es verdad eso? ¿Ya para fresca está la mañana o no? Chao, gracias. Ahí
Amigos, venimos en viaje desde la localidad de Humahuaca. Cruzamos todas esas montañas y venimos por el desvío de la ruta 9 por el camino que va a Iruya. Y en este camino se encuentra el límite de Jujuy y Salta. Acá tenemos la provincia de Jujuy, el límite, y aquí ya entramos en la provincia de Salta. Estamos a la altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar y nos quedan 21 kilómetros hasta Iruya. Miren la belleza de esas montañas, por favor, lo que son. Y ahí abajo hay un pueblito en el que ahora vamos a pasar. Pero aquí empezamos a descender todo por este camino hasta entre medio de aquellas montañas, hasta un río donde está este pueblo que es hermoso, enclavado entre medio de las montañas. Seguimos viaje y les sigo mostrando este hermoso lugar ahora en Salta. Y la verdad, gente, que este camino me ha dejado sorprendido. Todavía no hemos llegado a Iruya, pero este camino, la verdad, que sorprende metro a metro. Miren estos paredones. Arriba hay como campitos, como pudieron ver en el video, donde siembra la gente. Y acá se ve que cuando crece el río, se va desmoronando y va cortando haciendo estos paredones. Allá, una terrible bajada. No sé, como 100 curvas fácil. Y el camino sigue sorprendiendo y todavía sigue bajando y allá tenemos más cuestas. Este camino es hermoso, terrible, terrible paisaje. No pueden dejar de venir a conocer este lugar. Seguimos viaje. Amigos, ya estamos en el pueblo de Iruya. Miren allá esas montañas, lo que son esos cortes que tiene. Abajo está el río y miren las callecitas, lo que son todas callecitas de piedra, algunas chiquitas, empinadas, bien de montaña, y todas casitas antiguas. Hoy tenemos un sol espectacular, un calor, está hermoso el día. Y esta es
parte de la calle principal de Iruya. Vamos viendo hasta ver los mejores paisajes. Y estas son las callecitas, miren las edificaciones. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Y bueno, y acá ya nos acercamos más a... miren esas montañas. ¡No! ¡Qué belleza! Increíble. Las callecitas, así, finitas, que suben. Todo este pueblo está armado en laderas de montaña. Y miren esto lo que es. ¡Wow! ¡Qué belleza! A conocer un poquito más de este hermoso pueblo salteño. Gente, ahí abajo está el pueblo Iruya. Por ahí, entre medio de esas casas, suben calles. Y acá viene un sendero que sube hasta acá, donde estamos ahora, que esto es un mirador que se ve. Todo el pueblo y esas hermosas montañas. Tenemos la canchita de fútbol ahí abajo, todo el río Iruya y acá más parte del pueblo. Y ahí todas las montañas que lo rodean y sigue la quebrada para aquel lado. Allá entre medio de esa quebrada hay otro pueblito que se llama San Isidro. Les dejo disfrutando de este hermoso paisaje. Iruya, Salta, miren lo que es esto. De bajar el sendero, realmente cuando subía no grabé porque era muy agitado. Estamos a 3000 metros de altura, falta el oxígeno y cuesta subir este sendero, pero más cuesta subir las calles del pueblo. Ahora les voy a mostrar lo que son esas callecitas empedradas, que además de lindas son bastante empinadas. Vamos a seguir disfrutando. Miren lo que es este lugar, terrible este lugar. Lo bueno que se venís subiendo, hay un par de banquitos donde te podés sentar y descansar. Pero ya esta bajada, imagínense lo que fue subirla. Bueno, y se venimos bajando y ahora cambié para ver cómo se cae Pablo, que viene haciendo equilibrio. Mientras tanto, miren el paisaje atrás. No, este lugar es genial, gente. Vale la pena hacer el viaje hasta acá. Bueno, y estas son las callecitas, miren, empedradas, bien empinadas, para que vean, miren la casa, la inclinación que tiene. En cada lugar ves un paisaje. Miren allá, esas piedras, allá está el mirador donde estábamos, bajamos todo desde ese sendero. Y en estas callecitas también podés encontrar estas escaleras, toda escalera que sube hasta la otra calle que está allá, más elevada. Y muchas casitas entre medio. Y ahí, Pichichu, durmiendo. Chango, todo tranqui acá, ¿no? Y miren esta casita acá. No sé, esto debe ser de qué sé yo qué año. Todo barro, lintel y el tamaño de la puerta. También bajitas, como son todas las casitas de acá. Muy, muy antiguo. Acá estamos ya en lo alto, del lado de enfrente de Iruya. Allá está el pueblito. Del lado de enfrente hay un ascenso a un mirador. Acá ya termina el pueblo y el camino sigue subiendo. Ya esto es para motos bien grandes, con mucha potencia, y el mirador está allá arriba, en la punta de ese filo. Y de ahí se ve todo el pueblo. Pero se nos viene la noche y ya no lo podemos hacer. Así que bueno, les dejo esta imagen para que disfruten. Miren todas esas montañas, lo que son. La verdad que en video no se puede apreciar la belleza que hay en este lugar. Miren esos paredones. Ahí debe haber más de 5000 metros. Una belleza todo. Acá estamos con Pablo disfrutando. Pablo, está genial esto, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Allá abajo están las motos. Ya enseguida volvemos. Hacemos noche. Y mañana seguimos viaje para La Quiaca, gente. Vamos a La Quiaca. Vamos a pasar un día ahí disfrutando de lo que encontremos. Y luego empezamos a bajar la 40. Así que sigan acompañándonos, no olviden suscribirse, dejen su comentario. Hasta aquí este video y nos vemos en el próximo. Oh, it's a good one.
se gusta cruzar. Suena chacarera, chaqueña y bagual, Carmen Mare de Rara, que quiere avanzar. ¡Eso! Y eso podemos escuchar aquí en el pueblito de Iruya, preparándose para una fiesta los guitarreros en la noche de Iruya. Otra cosita linda de este pueblo. Ya estamos en Cusi Cusi. Hola, hola. Miren, miren, miren. Qué bonitas, ¿no? Tranquilo. ¿Tranquilo?